Bueno, no sé ni qué deciros. Supongo que buenas tardes porque ya son las 1:10 casi. Hoy es lunes 29 de abril y he decidido así aleatoriamente llevaros conmigo un día. Lo que pasa que, bueno, como soy una blogger de mierda y llevo muchísimo tiempo que no me paso por aquí a grabar un contenido así como más largo, pues la cámara no tenía batería. Así que nada, lo último que habéis visto ha sido que estaba desayunando. Y nada, después he pasado por chapa de pintura, me he vestido, ahora os enseño lo que me he puesto, que es una cosa súper básica. Hoy es lunes, no tengo yo mucha ganas de arreglarme, la verdad. Llevo unas noches que duermo fatal y el tiempo tampoco acompaña, está así como nublado, yo creo que va a llover, porque se escucha como tormenta. Así que nada, ahora dentro de un rato lo que voy a hacer es ponerme a hacer la comida, que hoy tengo salchichinas de pollo. Y voy a hacer también unas patatitas en la freidora de aire. Así que nada, no sé qué contaros de mi vida. Porque llevo muchísimo tiempo que no subo cositas por aquí. Sí que es verdad que no he tenido abandonado al 100% porque he estado subiendo algunos shorts. Y bueno, tampoco es que seamos muchísimo aquí en este canal. Tengo que deciros que en mis otras redes sociales... Instagram y TikTok sí que estoy todos los días subiendo más contenido, subiendo más cositas. Os lo digo por si os queréis pasar. Os dejo por aquí mi nombre, que es lo mismo, me llamo igual en todas las redes sociales. Por cierto, esta mañana tenía planeado hacer la compra porque habéis visto lo que he desayunado. No me quedaba ni pan, ni leche, que bueno, yo consumo leche de avena y se me ha terminado. Así que tenía planeado hacer la compra, pero... ya te digo, esta mañana se me ha liado un poco y finalmente voy a hacer la compra por la tarde, así que por la tarde os vendréis conmigo y a ver, porque me toca compra bastante gorda. Además, esta semana hay puente, el miércoles es festivo y nada, tengo que ir a comprar porque si no luego pues va a haber días que no abren y bueno, ya sabéis que la gente se vuelve un poco... loca, por lo menos siempre me ha coincidido que cuando hay puente y va un día antes a comprar, está todo siempre desbordado. No sé qué es lo que le pasa a la gente. Bueno, el pelo hoy tampoco es que me convenza mucho. Me lo lavé anoche, lo tengo súper limpio, pero como voy vestida así, más de sport, que ahora os voy a enseñar lo que yo he puesto, que es una cosa súper básica. Pues me he hecho una trenza, pero no sé, la verdad. Este es el looking del día, que son unas mallas de Profi, esta sudadera que es de Lefties, una camiseta de manga corta. Voy con las zapatillas estas por casa, pero bueno, luego cuando salga a comprar pues ya me calzaré, obviamente. Estoy ahora mismo aquí en el ordenador, que tenía que mandar unos correos antes de ponerme a hacer la comida. Y ya os he dicho que esta mañana estaba ordenando un poquito la casa, pero un poquito. Los lunes normalmente... yo ya suelo tener la casa en plan limpia, tal. Pero esta semana no me voy a meras tanto porque el jueves vienen a instalarnos dos aire acondicionados, uno en el salón y otro en mi habitación, que son las dos únicas estancias que quedan por poner aire acondicionado, porque en verano lo pasamos fatal, hace un calor horrible y seguramente se va a poner todo. Bueno. Mirad quién tenemos por aquí, el Lulu, que tiene un poco de miedo porque ya os digo que se escucha como tormenta y le tiene muchísimo miedo a la tormenta. Así que está por aquí un poquito así como llorando, que por cierto ha estado malita y sigue estando malita porque resulta de que hacía pipí con sangre, la tuvimos que llevar al veterinario. Nos dijeron que tenía piedra en la vejiga y está siguiendo un tratamiento que esta mañana cuando le he puesto de comer, no sé si os habéis dado cuenta, pero le pongo en el pienso como una especie de gominola que lleva un tratamiento para intentar que ella misma disuelva las piedras. De momento creo que está bastante mejor porque ya ha dejado de hacer pipí con sangre, pero tenemos que seguir llevándola en los próximos meses para que le haga una revisión y ver si realmente se han disuelto las piedras o no. En fin, un poco Y una caca, ¿verdad, Lulu? Purisita. Donde dejaron muy bien. Ya estoy haciendo la comida. Lo que escucháis de fondo es la freidora de aire y fuera se está liando parda. O sea, hay tormenta. Va a llover fuerte. Además, están cayendo unas gotas enormes. Así que bueno, ¿va a ser la mejor tarde para ir a hacer la compra? No, pero la tengo que hacer definitivamente. Os enseño lo que estoy haciendo, que básicamente voy a picar cebollita y ajo con la batidora esta, que lo deja perfecto, lo deja a una medida increíble. Antes de irme a comprar me voy a hacer una infusión, que estas de aquí me están gustando mucho. A ver si se enfoca. Por cierto, os tengo que contar. ¿Os acordáis que os he dicho esta mañana que el jueves venían a ponernos el aire? Pues ya no. Resulta que han llamado al mediodía, justo cuando ya casi vamos a comer, y nos dicen que no, que al final es el lunes de la semana que viene. Así que nada, bueno, mejor, porque ya os he dicho que el jueves se prevén lluvias y se va a poner todo fatal. Estos días me estoy encontrando súper hinchada porque ya me tiene que venir la regla, pero he visto esto en la despensa, que es un chocolate que compré en Mercadona hace unas semanas, y me voy a comer un trocito, la verdad, porque tengo muchísimo antojo de dulce. Este chocolate no lo volvería a comprar, sinceramente, porque no tiene muchos trozos de galleta, pero me estoy viendo las uñas y es que las tengo fatal. Últimamente me las hago en casa, me hago semipermanente con mi lámpara y todo. Yo muy profesional. Y nada, quería como dejarla un poco, una semana a respirar, antes de volver a hacerme semipermanente. Me puse como una endurecedor, pero es que me ha saltado entero y las tengo fatal. No me gustan nada. Además estoy acostumbrada a vérmelas pintadas y bonitas, y es que me veo súper rara. Me he tenido que cambiar la sudadera porque me la he manchado cocinando. No me he dado cuenta hasta ahora y me da coraje ir manchada. Así que me he puesto esta sudadera, que es del armario de mi hermano, y estas Vans. Y nada, vamos a hacer la compra. Bueno, chicas, buenos días, por fin. Me paso por aquí ya a saludaros, ya me he vestido, me he arreglado una mijita. He estado poniendo una lavadora, en fin, haciendo algunas cosas. Tenía que grabar un poco de contenido que aprovecho para deciros que en Instagram y TikTok, en mis otras redes sociales, estoy muchísimo más activa. Que me podéis seguir por allí, que subo contenido diario. Y nada, tengo muy poca vergüenza porque ayer lo último que visteis fue que estaba haciendo la compra, la coloqué y ya después vino mi padre, estuvimos cenando y se me olvidó despedir el vlog. Pero hoy es martes, día 30 de abril, ya se termina abril y nada, ¿qué cositas tengo que hacer hoy? Ah, os voy a enseñar porque me acaba de llegar un paquetito de Amazon que pedí unas cosillas, así que aprovecho y os enseño que es lo que he pedido, que ya he hecho un unboxing por mis otras redes sociales, pero os voy a enseñar lo que he pedido. Me hacía falta desmaquillante y yo utilizo este que es de Garnier, el que tiene aceite, me va súper bien y había una oferta que digo, mira, es que me viene súper bien. Así que venían dos grandes y este que es más pequeñito, que me parece súper mono por si tienes que salir, llevártelo en el bolso o vas de viaje, monísimo. También he pedido este champú que es de la marca Valquer, lo he tenido anteriormente de otro olor que no era el mismo y este es de cebolla. No huele a cebolla porque ya lo he olido y huele súper bien porque lleva aceite de macadamia. Los reviews eran buenísimos y se supone que es para intentar mantener el pelo más limpio. Porque, bueno, seguramente lo habréis notado, me corté el pelo hace un mes o así, pero claro, hace años que no subo vídeo aquí y yo antes tenía el pelo de Rapunzel. Y desde que me he cortado el pelo, no sé qué es lo que me pasa, que noto que la raíz me dura muy poco limpia. O sea, se me ensucia muy rápido, yo intento no lavármelo tampoco en cantidad, pero no me dura nada limpio. Y también he pedido una cosa que lleva muchísimo tiempo, lo típico que vas posponiendo y al final no pides, que es una pieza tipo C para esto de aquí. Que cuando compré este móvil, que ya casi me toca cambiarlo, había una oferta y te mandaban esto también, el MagSafe, que es el cargador este que lleva un imán, tal. Pero claro, necesitaba una pieza tipo C porque no tenía. Me la compré y al poco tiempo mi padre se compró un móvil, necesitaba una pieza y me dijo, oye, ¿tú tienes una pieza C tal? Y se la di, se me olvidó y ahí estaba el cargador, dejado de la mano de Dios. Así que nada, le he comprado para empezar a utilizarlo, que encima dicen que este cargador es muchísimo mejor, que cuidan más la batería. Y nada, ya lo he probado, funciona. En los comentarios también eran buenos, así que nada. Por cierto, el perro de mi vecino, no sé qué es lo que le pasa. Se tira todo el día ladrando. Lo sé porque lo vais a estar escuchando de fondo y no entiendo nada. O sea, no entiendo absolutamente nada. Bueno, el perro sigue y sigue ladrando, pero es que yo no puedo hacer nada. No sé si me vais a estar escuchando bien o mal, no lo sé. Mira, que ayer os dije que no os tenía que actualizar nada, pero os tengo que contar que en septiembre del año pasado me caí por las escaleras y me rompí el tobillo y el peroné. Me tuvieron que operar, me pusieron 9 tornillos, una placa, en fin, y he estado desde finales de noviembre hasta marzo, mediados de marzo, yendo a rehabilitación. Ha sido una recuperación bastante buena, pero vamos, telita, telita la que he pasado, telita. De hecho, os voy a enseñar ahora mis cicatrices y nada, estoy esperando a que me llamen porque me tengo que retirar el material. Me molesta. No puede ser más patética, de verdad. Os voy a enseñar ahora la cicatriz. pero vamos, terrible. Ay, Dios mío, es que soy muy torpe. La cicatriz, aquí es donde tengo la placa y todos los tornillos. La tengo bastante fea, la cicatriz. La de dentro, yo me la veo mejor. La cosa es que las cicatrices las tengo regular. Me he estado poniendo un aceite de BioOil que, la verdad, que ni tan mal, porque la cicatriz la tenía muchísimo peor. Pero tampoco me podía poner en el proceso en el que iba a rehabilitación las típicas tiras de trofolastín, porque el fisio me estaba masajeando constantemente y entonces no me iba a salir a cuenta. El caso que no me las he comprado, me las debería de comprar, pero que igualmente me van a abrir por el mismo sitio para poder sacarme el material y entonces es que tampoco, o sea que el proceso se va a volver a repetir. Y ya cuando sea una etapa cerrada, que ya se haya terminado, ya veré lo que hago. No sé si a lo mejor veo algún tratamiento que haya de láser o lo que sea para intentar disimular un poco la cicatriz, porque es bastante grande. Y nada, así de torpe estoy. Me he tenido que poner la chaqueta porque me ha dado frío. Y es que literalmente no sabes lo que te vas a poner. Esta mañana iba en bata, porque por la mañana me levanto súper destemplada. Porque como hace un tiempo que de repente hace frío como que calor, pues me levanté con frío. Hace un rato estaba en manga corta y ahora me ha dado frío. Así que me he puesto esta rebequita que es así finita. Y nada, estoy aquí en el ordenador. Estaba terminando de editar unas cosillas en el móvil. Y nada, voy a hacer hora hasta que sea más o menos la 1:30. Porque ayer me sobraron salchicha y voy a hacerla al mediodía ahora. Y también voy a aprovechar y hago una tortillita de espinaca, que eso se hace súper rápido. Así que nada, mientras tanto pues eso, voy a estar haciendo aquí cosillas hasta que sea la hora de hacer la comida. Me voy a poner a hacer ya la tortilla y quería enseñaros que tengo por aquí en la encimera, que no lo he quitado, un paquete que me enviaron el otro día y me hace muchísima impresión, que es estos vinos de Barón de Ley, que uno es, os los voy a enseñar, voy a abrir la cajita, tiene buenísima pinta, uno es blanco y el otro es rosado. Que por cierto, tengo pendiente ir al centro comercial, pero me está dando mucha pereza. Era una cosa que quería hacer esta tarde, pero que creo que no voy a hacer. Porque seguramente hoy habrá muchísima gente, porque mañana es festivo. Así que probablemente vaya el jueves o el viernes, porque necesito comprarme pijamas de verano. Y también me hace falta comprarme el desodorante de Lancaster, que es un desodorante que antes pedía a veces por Amazon y ahora han puesto un pack que te vienen 4 desodorantes. Perdona, no quiero 4 desodorantes, quiero uno. Entonces tendré que ir a comprarlo a Primo y bueno, pues eso, que tengo que comprar algunas cosillas, pero la verdad es que hoy no creo que sea el día. Probablemente esta tarde me arregle estas uñas porque las tengo fatal. Y no sé si me las voy a volver a hacer de semipermanente o me voy a volver a poner un poquito de el barniz este endurecedor. No sé, luego vemos qué hacemos. Chicas, no sabéis lo mal que me encuentro porque me acaba de venir la regla. Yo decía que ya me encontraba como muy hinchada desde hace unos días y tenía como muchos antojos, pero se me ha adelantado bastante. Pero agradezco a la MJ de ayer cuando hizo la compra, que compró este chocolate que está buenísimo, de valor, que lleva almendra y literalmente mi tarde se va a basar en: me voy a comer un poco de chocolate, ahora después me voy a quitar el endurecedor, me voy a volver a poner endurecedor porque ya habéis dicho que tengo la uña fatal y todavía no quiero volver a hacerme la semipermanente, quiero aguantar aunque sea hasta la semana que viene. Y nada, estoy aquí en el ordenador porque estaba terminando de ver un blog, ya he recogido la cocina y nada, eso, mi tarde se va a basar en que me voy a poner a ver ahora Friends en la tele, que estoy súper viciada a esa serie. Voy ya por la temporada 6 y nada, me la estoy viendo en versión original porque me gusta muchísimo más con los subtítulos en español. Y de camino así también pues se me van quedando muchísimas expresiones, vocabulario, en fin, que me encanta. Y en eso va a consistir mi tarde, básicamente. Estoy molida, me duele muchísimo la barriga. Finalmente aborto el plan de ir al centro comercial, que ya os he comentado antes que me hacía falta ir a comprar un desodorante y también necesito mirar algunos pijamas de verano. Y no va a poder ser. Ya me he venido aquí al sofá y procedo a arreglarme las uñas de Essie en el número 01. En realidad es transparente, pero bueno, da así como un subtono morado, porque en realidad el producto es morado. Y nada, acabo de recoger una lavadora que tenía tendida, que no sé si os lo dije esta mañana, creo que sí, que puse una lavadora, pero el tiempo otra vez está, que yo creo que va a llover, porque se prevén, pues no sé, lluvias, tormentas, no sé lo que es. Y del viento que hacía ya estaba súper seco, así que lo acabo de recoger y ya pues procedo a eso, a pintarme la uña. Son las 5:30, por cierto, estoy estrenando, bueno, que estoy cargando ya el móvil con el cacharrito este, aprovechando que me he cogido la pieza y funciona, de momento. Es la hora de cenar y estoy un poco indecisa. Me duele muchísimo la barriga. A pesar de que me he tomado una pastilla, no se me pasa. Y solo me apetece comer gordería. Así que como mañana es festivo, hoy yo me lo voy a tomar como si fuese un viernes. Y me voy a hacer una pasta con bacon y nata para cenar, como una reina. Pues voy a estar utilizando menos de la mitad, porque tampoco le quiero poner mucha cebolla. Nata, que voy a estar utilizando esta, que es la que me queda sin lactosa. Y esta pasta de aquí, que es un tagliatelle de la Molisana, que tiene muy buena pinta, la verdad. Probé el tomate y me encantó. Así que bueno, ahora después ya cuando lo pruebe os digo qué tal. De bacon voy a estar utilizando este. El resultado final, la verdad es que tiene súper buena pinta. Y lo voy a probar aquí con vosotras. Pero vamos, huele que alimenta. Buah, está increíble. Esta pasta está buenísima. Me encanta, me voy corriendo a comérmela porque si no se me va a quedar fría. que no puedo más. Me duele muchísimo la barriga y se me ha hecho súper tarde, son como las 12:30, pero me tenía que lavar el pelo, me tenía que duchar, tenía la necesidad de sentirme limpia. He estrenado ya el champú de cebolla, así que a ver qué tal. De momento me ha dejado una buena sensación, huele muy bien, la verdad. Y nada, ¿qué os iba a decir? Que me he puesto esta crema en el cuerpo que no la he enseñado, que es de Bioderma, que me la enviaron y me encanta cómo huele, huele cítrica, deja como un brillito en la piel, increíble. Y yo que tengo la piel del cuerpo súper seca, me está viniendo fenomenal. Así que si tenéis oportunidad de probarla, comprárosla porque va súper bien si tenéis la piel seca del cuerpo. Me está encantando, la verdad. Chicas, con estas pintas me voy a despedir ya. No sé cómo no me da vergüenza salir así. El caso es que no sé qué es lo que habrá salido de este vlog, la verdad. Pero bueno, os he llevado conmigo estos 2 días. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Os he actualizado un poquito acerca de mi vida. Y nada, que espero que nos veamos en el próximo vlog. Un besito.